aristocrates à la lanterne. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les prendra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donne des fêtes et qui entretiennent des catins. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pondra. La 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours. En nous laissant crever de misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La 300 ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple reprend ses droits. Vous êtes bien payés nos têtes, c'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Que chinguen a su madre los aristócratas y todos los que, sin serlo, quieren considerarse como tales. O sea, saigá, saigá, les aristócratas a la lanterna. Se las prometí. Y sucede que a veces yo cumplo las promesas. No siempre. Les prometo que ya voy a cumplir mis promesas. Pero como luego no las cumplo, pues no me tomen muy en serio. Pero igual se los prometo. Se los prometí la semana pasada. Lo pudimos. Hoy sí. Edith Piaf, esta mujer minúscula. Como Belén. ¿Se acuerdan ustedes de Belén? De nuestra Belén. La candomblé del programa. Así, chiquita, fina. Toda ella se iba en voz maravillosa. Y tiene varias canciones revolucionarias. No es la única que interpreta. Pero hoy, el último día de mayo en el antiguo calendario gregoriano, no quise dejar pasar este homenaje al mayo francés. A todos los muchachos, mis compas, mis camaradas, que se rajaron la madre por las calles como nos las rajamos nosotros de aquí, en nombre de la libertad, de la justicia, de otro concepto del mundo y de la convivencia. Dicen, no quedó nada. No, ¿cómo que no quedó? ¿Cómo que no? Quedó la palabra, quedó la memoria. Y si hay algo más poderoso en este mundo que los tanques, las bombas inteligentes, los misiles, es la memoria. Inteligente la memoria, no los misiles. Y les aseguro que las nuevas generaciones, en el momento en que ellos lo consideren permanente, harán honor a esa herencia, a ese testimonio. Júrenlo, júrenlo, y no jurarán en falso. Vaya pues mi homenaje, y a través de mí el homenaje de los amantes mexicanos de la libertad a los camaradas franceses en el más
refinado espíritu internacionalista, que supieron salir a las calles, que supieron gritar, que supieron arrancar los adoquines para enfrentarse a los gorilas represivos. Se irá. La vamos a hacer, la vamos a hacer, la vamos a hacer. Se irá. Es más, vamos a escuchar otra versión del Se irá, también con Edith Piaf. Esta que acabamos de escuchar es una versión mucho mejor grabada, muy especial. La otra, sin embargo, tiene el valor testimonial de ser parte de una película. Si Lorma Verde conté Versailles, si me hubieran contado Versalles, que es el reclamo de todos los revolucionarios contemporáneos, si me hubieran contado Versalles, ¿qué representó la toma de Versalles? No en la Revolución Francesa, sino en la Comuna, el intento de toma, digamos. Si me hubieran contado Versalles. Ese es el título de la película que dirigió Sacha Guitry. Sacha Guitry es un personaje fundamental en la cultura francesa del siglo XX. Él nació en Rusia y, como muchos de sus compatriotas, emigró a Francia. De hecho, Francia se benefició de la migración de los mejores de toda la Europa atormentada del centro y del este, igual que México se benefició en el siglo XX, un poco después que Francia, de la emigración también de rusos, judíos, polacos, búlgaros, españoles, catalanes, brillantísimos que llegaron aquí. Vamos a escuchar otra vez a la gran, a la diminuta Edith Piaf en este pasaje de la película Si me hubieran contado Versalles. Ah, si nos hubieran contado Versalles. On va nous accorder du pain. Et qu'ils entretiennent des cadins. La Troie sans enfants nous écrase. Assez de mensonges et de phrases. On ne veut plus mourir de faim. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Les aristocrates, on les fendra. Au son des fibres et des tambours, en nous laissant creuser de misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La Troie sans gens qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Le peuple reprend ses droits. Vous vous êtes bien payé nos têtes. C'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres. On va s'offrir maintenant les vôtres. Car c'est nous qui faisons. Ne restez pas seul. Je ne vous laisserai pas seul. Le roi, le roi, le roi, le roi, oui.
Sega, otra vez. Sega, hasta que nos lo aprendamos, hasta que nos lo creyamos. Sega, otra vez. Edith, esta vez en esta película mítica de culto que es Si me hubieran contado Versalles, del inabastable Sasha Guitry. Buenas noches, salmones, cardumen entero.